Tras liberar el reloj de arena y convertirme en guardián del tiempo, solo quedaba reiniciar la historia. Al no estar atado al pasado, era libre de diseñar una nueva era. Abordé este lienzo en blanco, con humildad y moderación. Tras mucha preparación, empecé a trabajar y creé algo cálido y luminoso. Varios eones después, ya tenía un boceto de los reinos. Tras otros más, los cubrí de vida. En mi nueva era, todos los seres tendrán la oportunidad de vivir en paz. Aprovecharla o no, será su responsabilidad. Pues mi poder solo me permite empezar la tarea. Los mortales deben completarla. Amigo, su paciencia está a punto de ser recompensada. Guardé lo mejor para el final. Hace poco descubrí una panacea de un poder inigualable. Pronto estará en todos los hogares del mundo exterior. Este elixir se elabora a partir de una antigua receta. Lleva flores de Patreon, néctar margoviano y polvo de dientes de dragón arcticano. Todo esto y más, imbuido de una poderosa magia lecoriana. Los habitantes de un pueblo del siguiente cantón compraron esta cura milagrosa. Y de la noche a la mañana, toda enfermedad, hasta el Tarkat, desapareció. Ahora bien, una magia con semejante poder es cara. Se deben estar preguntando, ¿me la puedo permitir? Pero deberían pensar, si pueden permitirse no tenerla. Mientes, Shang Tsung. Tus curas son inútiles. Lo siento. Tú eres... alguien tan tonto como para haberte creído. Mi hija estaba muriéndose cuando viniste a mi granja. Me prometiste un milagro y te di todo lo que tenía. Pero días después... ella murió. Eso es imposible. Mi magia no podría haberle fallado. ¡No hubo magia alguna! Le di tu elixir a una maga imperial. ¿Y sabes qué dijo? ¡Que no es nada! ¡Solo té de Borjan! La maga se equivoca, buen señor. Mis elixires son de máxima calidad. Su eficacia está garantizada. Es más fácil que los aldeanos se fíen de un viejo amable. ¿Viniste de parte de un cliente insatisfecho? Si buscas venganza, adelante. Si buscas restitución, no tengo nada. Lo que quiero, Shang Tsung, es elevarte. Convertirte en el gran brujo que ahora solo finges ser. Una oferta generosa. Porque yo
Tu resiliencia es única. ¿Quién más podría subsistir viajando por lo más remoto del mundo exterior, vendiendo curas dudosas y magia falsa? ¿Subsistir? Apenas puedo sobrevivir. Tú mereces algo más. Vivir entre reyes, no entre campesinos. Pero desde que naciste, siempre conspiraron contra ti aquellos que temen lo fuerte que podrías llegar a ser. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Soy tu liberación, Shang Tsung. Únete a mí y pondré los reinos a tus pies. Una cosecha, Kung Lao. Sí. Es una bendición, Raiden. ¿Preferirías morir de hambre? No, no, claro que no. Pero hemos trabajado en estos campos desde que éramos niños. En 40 años seguiremos aquí, encorvados y débiles como el viejo Wei. Desde que te conozco, tu sueño siempre fue abandonar Fengyan. ¿Por qué no puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras. Murieron con honor y gloria. Se contarán historias sobre nuestras grandes aventuras por generaciones. Quizá no sea glorioso, pero lo que hacemos beneficia a la aldea. Lo sé, pero ¿está mal querer algo de emoción? Si eso es lo que quieres, sugiero que apostemos. Una cena con la señora Bo esta noche. El último en llenar el carro paga. ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Desde cuándo? Acepto, Raiden. Eso es increíble. Muero de hambre. Me pregunto qué preparará la señora Bo. ¿Para ustedes? Lo que quieran. Gracias, señora Bo. Nos malcría. Como los hijos que nunca tuve. Han practicado lo que les enseñé. Cuando podemos. La cosecha no deja tiempo para las artes marciales. Desde que empezaste a hablar, Kung Lao, solo pusiste excusas. Si no te preparas... Tus preparativos no funcionarán. Bien, no lo olvidaste. Ya veremos si te preparo algo especial esta noche. Qué bueno que tú pagas. La señora Bo está tan enojada que seguro nos cobrará más. ¿Yo pago? Tú terminaste al último. Pero entregué primero mi carro. ¿Entregar? La apuesta era llenar. Eso no es lo que yo recuerdo. Así son las cosas, ¿eh? ¿Qué te parece si arreglamos esto de hombre a hombre? Espera, ¿te refieres a luchar? Sí. Aquí mismo, ahora. La señora Bo puede mirar y criticar nuestra forma. ¿Al mejor de tres? Muy bien. Debemos ser cuidadosos. La señora Bo nos echará si rompemos algo. Esto terminará antes de que eso ocurra. Te derrotaré en un instante. ¡Fight! Aún no me venciste. Ya llegará el día, Kung Lao.
Sigue creyéndote eso. Tenías hambre. Oh. Todo estaba delicioso, señora Bo. Gracias, Raiden. Siempre es un placer cocinar para ustedes. Señora Bo, los Lin Kuei esperan su respuesta. Estuve ocupada, Smoke. ¿Los Lin Kuei? ¿Quiénes son? No lo sé, pero no me gusta a dónde va esto. ¿Qué hacemos? Estar listos. Señora Bo, es una decisión simple. O paga nuestra protección, o pone este respetable lugar en riesgo. No obtendrás nada de mí. Señora Bo, tomó una mala decisión. ¡Señora Bo! Son valientes, pero no pueden contra nosotros. No nos importa quién eres ni con quién estás. No dejaremos que la amenaces. ¡Fight! Ahora, ¿quién no puede? ¿Fuiste tú? La verdad, también me sorprende. Vamos, ayudemos a la señora Bo. No se mueva. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Interfieren en los asuntos de los Lin Kuei. Márchense o enfrenten nuestra ira. ¿Abandonar a la señora Bo? Ni de chiste. ¡Ven aquí! ¿Quieres más? Me sobra. Debiste huir mientras podías. Lamentarás haberte cruzado con los Lin Kuei. Fight. Eres tú quien lamentará cruzarse conmigo. Incompetente. ¿Eso funciona? Ya me harté de ti. Entonces vete, antes de que te aplaste como a los otros Lin Kuei. No podrás contra el gran maestro de los Lin Kuei. Fight. ¡Ah!
¿Seguro que eres un gran maestro? Interesante. ¡Un Lao! ¡Por aquí! Señora Bo. Está inconsciente. Ay, no. Está muerta. ¿Muerta? Aún no. Señora Bo, ¿cómo...? Kun Lao. Entonces, señora Bo, ¿están listos? Un poco cabezas duras, quizás. Pero están listos. Sus ojos brillan. Soy Lord Liu Kang, dios del fuego y protector de la tierra. ¿Dios? ¿La tierra? La señora Bo los estuvo preparando para este momento desde que eran niños. Hoy, demostraron ser dignos de unirse a mis campeones. ¿Esta pelea fue una prueba? De su habilidad y carácter. Sí. Li Hang, Kuai Liang. ¿Así que no son matones? Los Lin Kuei son un clan con siglos de antigüedad que se dedica a defender la tierra. ¿Dices tierra una y otra vez? ¿Hablas del planeta? Aún tienen mucho que aprender. El planeta homónimo es solo una parte de la tierra. La tierra es uno de muchos reinos que existen. Juntos, forman el universo. Los reinos pueden ser rivales feroces. Por eso necesitamos campeones que defiendan el nuestro. Cada vez falta menos para el gran torneo de artes marciales que enfrentará la Tierra con el mundo exterior. Una vez por siglo, cada reino puede demostrar su fuerza. Si bien nuestros reinos están en paz, en el mundo exterior hay quienes preferirían la guerra. Nuestra victoria en el torneo apaciguaría su afán. Les enseñé todo lo que pude. Deben terminar su entrenamiento con Lord Liu Kang. ¿Más entrenamiento? Ellos no pudieron vencernos. ¿Qué? Estaban conteniendo sus golpes. Si no los hubiéramos contenido, no habrían sobrevivido. Vamos. Los monjes de la Academia Wuxi los esperan para continuar su instrucción. Estoy listo, Lord Liu Kang. ¿Y tú, Raiden? ¿Abandonar Fengyan? Me necesitan aquí. La tierra te necesita, Raiden. Servirás mejor a la aldea como uno de sus campeones. Lo entiendo. Excelente. Nos reuniremos pronto. Pero antes debo reunir a otros campeones. Nos perdimos. Debemos volver y revisar la ruta. Es por aquí. El templo. Alesia. Los dardos vinieron desde aquí. ¿Puedes abrirlo? ¿Sin matarnos? Esperemos que sí.
Apágalas. Sí, nos acercamos. ¿Cómo es que todavía arden? Bruta petróleo del suelo. La cámara lo canaliza, de algún modo. Metal en el suelo. No es cualquier metal. Es mercurio líquido. ¡Mierda! ¡Eso es tóxico! Letal. Pisa solo donde yo. ¡Saca los explosivos! ¿Ese es el puente? Si lo haces bien, se va a caer. ¿Las Kalima son reales? Sigue así. Cargaré de las bestias. Perturbas el descanso de Katara Bala. Ahora morirás. Fight. No tengo tiempo para morir, loca. ¿Estás bien? Sí, ¿estamos listos? ¡Que viva la física! ¡Vamos! Esto vale millones. Debería estar en un museo. Acabas de matar a mi mejor amigo. Y yo no suelo olvidar ni perdonar. Fight. ¿Y dónde está ese escudo? Aún no estoy derrotado. De hecho, sí. Es hora de irse a casa. ¡Corte! ¡Se queda! ¡Lo sabía! ¡Lo sentí! Tú también, ¿no? Templo de Katara Bala, toma 39.
¡Fin de escena! ¡Terminado! ¡Steven! ¡Fue fantástico! ¡Gracias! Como en los viejos tiempos. ¿Y esta utilería? ¡Jimbo se lució! Tú también, Johnny. Oye, sobre mi propuesta, lo de los zombies karatecas, me gustaría que fueran 4 películas o una serie. Johnny, no. Tienes razón. Aquí no. Me cambio y paso por tu oficina. No puedo. Tengo que ver a los editores. Marcia te llamará. ¡Genial! Dile a tu asistente que me llame. Eso fue genial, cariño. ¿Verdad que sí? Tenemos que celebrar. ¿Qué tal una fiesta privada? Johnny, tenemos que hablar. No eres la mega estrella de artes marciales que solías ser, cariño. Tienes la suerte de que Steven te debía un favor. ¿En serio, Chris? Estamos bien. ¿Podemos hablar de los hechos solo una vez? Estamos quebrados. Tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar? ¿En qué? Primero hay que vender este lugar. Necesito otro trago. Johnny, no podemos seguir así. Gastaste 10,000 en esa escultura, 30,000 en ese dron y esta maldita espada costó 3 millones de dólares. Oye, Cento es historia. Esa espada viene de... ¡Ay, esa no es la idea, Johnny! Chris, cariño. Los protagónicos, el dinero, todo vendrá. La película de Steven es solo el comienzo. Por eso no puedo ahorrar. Para tener éxito, debo proyectarlo. Si no, será el fin de Johnny Cage. No me casé con Johnny Cage. Me casé con John Carlton. Y daría lo que fuera para recuperarlo. ¿Chris? Vamos, Chris. ¿A dónde vas? ¡Diablos! ¿Qué te pareció eso, señor Estrellato? Gracias al cielo. Chris, cariño. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué hiciste? Tu esposa se fue. Está bien. Y tú también lo estarás si cooperas. ¿Qué quieres? Cento. ¿Eres asesino a sueldo? ¿O conoces la historia de Cento? Lo sé. Es la espada de mi familia. No. No me creo que seas del clan Taira. Llevan siglos muertos. Muertos no. Ocultos. Con Cento en mis manos, saldremos de la oscuridad. Es un buen plan, excepto por una cosa. Cento es mía. Y no renunciaré a ella sin pelear. ¡Fight! Mi casa, mis reglas. ¿Y tienes nombre o qué? Kenshi Takahashi. Sabía que no eras del clan Taira. No sabes nada, Cage. Hace 400 años, el clan Taira era una de las familias más importantes de Japón. Perdieron a Cento en la masacre del asedio de Aomori. Hubo sobrevivientes. Para ocultarse, cambiaron el nombre Taira por Takahashi. Se unieron a los Bakuto por protección.
Los predecesores de los Yakuza. De una familia importante a una criminal. Nos liberaré de la corrupción de los Yakuza. Recuperaré nuestro nombre y reputación. Pero mi clan no me seguirá a menos que demuestre que puedo liderar. Por eso necesito a Sento. Y ahí está. La policía de Malibu. Es una historia grandiosa. Falsa, pero grandiosa. Deberías pensar seriamente en ser guionista. Pero qué carajo. Buenas noches, Johnny Cage. Soy Liu Kang, el protector de la Tierra. ¿Podemos entrar? Hoy no se filmará nada aquí. ¿Están en el lugar correcto? Sí. Venimos por un asunto muy importante. Debemos hablar contigo y tu visita. ¿Qué? ¿Cómo es que lo conoces? Porque soy el dios del fuego. Chris Harpia. Buena jugada. Claro. Adelante. Los ojos brillantes son un buen detalle. Kenshi Takahashi. Un personaje trágico con una causa noble. Tus acciones de esta noche no hablan bien de ti. ¿Quiénes son ellos? Dímelo tú, son tus compañeros de escena. También sé de tus problemas, Johnny Cage. Vengo a ofrecerles a ambos un camino a seguir. ¡Tan, tan, tan! Ay, chicos, dejémoslo así. Chris se lució con todo esto, pero la broma ya es demasiado obvia. No es una broma. Vihan, Kuailian, por favor. De acuerdo. Interpretaré mi papel en esta escena de artes marciales. La señora debe recibir lo que pagó. Está bien. Oye, tú. Oye, tú. Quítale las manos de encima. Dije que le quitaras las manos. Eso era necesario, hermano. Para ponerlo en su lugar. Era un Ichuli. ¡Único! Bueno, no me importa si esto es una maldita broma. ¡Cruzaron la línea! ¡Fight! Y escena. Espero que tengan seguro, porque van a pagar por mi Ichuli. ¡Imbécil! ¡No sabes a quién te enfrentas! ¡Suficiente! Eso no es un efecto especial. En efecto, Johnny Cage. ¿Kuailian? De acuerdo, rebobinemos. ¿Quién eras tú? Lord Liu Kang, protector de la Tierra, dios del fuego. Lo último tiene sentido, pero... ¿protector? Luego lo explicaremos, Johnny Cage. Por ahora, lo que importa es que ambos fueron seleccionados para ser campeones. ¿Por qué él? ¿O yo, en todo caso? Porque tengo fe en que estarán a la altura del desafío. Y porque al hacerlo, sus vidas cambiarán por completo. Parece ser una buena idea. Es genial, Raiden.
La próxima vez que veamos a Sub-Zero, tendré que agradecerle por ser la inspiración. ¡Au! ¿Ves? No será efectivo. Quizás sea demasiado efectivo. Ah, hay que hacerlo de una vez. Llevamos meses encerrados. No puedo crear un universo ficticio con los monstruos y la magia del mundo exterior sin haber visto nada de eso. ¿Por eso estás aquí? Liu Kang dijo que esto cambiaría mi vida. Las cosas se hacen así. Mi ex lamentará el día que me abandonó. ¡Qué abnegación! ¡Ay, por favor, tatuajes! Solo viniste a recuperar tu espada. Todos tenemos razones para estar aquí. Algunas son mejores que otras. Sin embargo, no vinimos a luchar entre nosotros, sino a defender la Tierra. Ya era la maldita hora. Y hoy uno de ustedes será el elegido para pelear por ella en el torneo. ¿Solo uno, Lord Liu Kang? ¿El mundo exterior no desplegará varios campeones? Según las reglas, el reino anfitrión tiene esa ventaja. Y ahora le toca al mundo exterior. No sé por qué nunca pregunté esto antes, pero... ¿cuál es nuestro récord en este torneo? La Tierra y el mundo exterior llevan mucho tiempo igualados. Pero el mundo exterior se fortalece. Si ganan, sus facciones más extremistas serán más osadas. ¿Creía que admirabas el mundo exterior? Es un lugar lleno de conocimientos, riquezas y belleza. Sin embargo, no tenemos los mismos objetivos y creencias. Coexistimos en paz, porque el mundo exterior respeta nuestra fuerza. Si mostramos debilidad, el rival se convertirá en nuestro enemigo. No perderé, Lord Liu Kang. Primero deben ganarse el derecho a representarnos. El que dure más que los demás será el elegido. Raiden, al frente. Buena idea. Sacrificar a los débiles. Debes enfrentarlo, Johnny Cage. ¿Listo para tu acercamiento? De acuerdo, vamos. Pero recuerda, granjerito, soy un ícono de las artes marciales. No creo que puedas con semejante eminencia. Estoy listo, Johnny Cage. Mi mente y mi espíritu luchan como uno. ¡Fight! Me honra esta lucha. De nada. Kenshi Takahashi, sigues tú. Tienes habilidad, Raiden, pero te falta experiencia. Compenso la falta de experiencia con corazón. El coraje gana combates, no el corazón. Yo lo sé. He participado en cientos. ¡Fight! ¿Sigues dudando de mi coraje? No. Fue una victoria merecida. Puedes descansar, Raiden. Esta noche enfrentarás a tu último oponente. Apuesto 50 que gana Kung Lao. Hazlo interesante. Apuesta acento. Ni lo sueñes. Raiden, Kung Lao, el ganador de este encuentro representará a la Tierra frente al mundo exterior. Es un deber que no puede tomarse a la ligera. Pueden retirarse ahora, sin ninguna deshonra. Elijo luchar, Lord Liu Kang. Igual que yo. Que gane el mejor.
Ríndete, Raiden. Jamás me has vencido. Eso no cambiará hoy. No. Si algo nos enseñaron los monjes, es que el cambio es la única constante del universo. ¡Fight! Hay una primera vez para todo, Kung Lao. Aunque todos entrenaron mucho, Raiden se destacó. El resultado no me sorprende. ¿Cómo pude haber? Felicitaciones, Raiden. Necesitarás esto para el torneo. Forjaron los dioses antiguos. Le da al portador la capacidad de manipular rayos y truenos. Adelante, pruébalo. Santísima Arca de la Alianza. ¿Pero es necesario? Además de su gran poder, los combatientes del mundo exterior usarán una poderosa magia. El amuleto nivela la balanza. Ten cuidado, Raiden. Podrían herirte o matarte. Nunca murió ni resultó herido de gravedad ningún participante del torneo. Jamás enviaría a mis campeones a un combate mortal. En 7 días partiremos hacia la capital del mundo exterior, Sando. El torneo será en el palacio de la emperatriz Sindel. El mundo exterior puede ser extraño y embriagante para los habitantes de la Tierra. Que no les afecte. Enfóquense en la tarea que tienen. Estamos en Kansas. Vaya. Esas son... las hijas de la emperatriz Sindel. Sí. No decepciona. Somos los embajadores de la Tierra, Johnny. Les mostraremos respeto, no una atención indeseada. Lord Liu Kang, bienvenido. Gracias, princesa Melina. ¿Recuerdas a mi hermana? Claro que sí, princesa Kitana. Les presento a Johnny Cage, Kun Lao, Kenshi Takahashi y al campeón de la Tierra, Raiden. Espero que estés preparado, Raiden. Nuestros campeones están decididos a ganar. Nadie más que yo. Llevamos mucho tiempo sin conseguir la victoria. Princesa Melina, hay que ponernos en marcha. La emperatriz Sindel nos espera. Gracias, Tania. Síganme, por favor. Son Naknadanos. Los monjes los describieron, pero verlos en persona... Veo que su majestad una vez más no escatimó en gastos para el festival. ¿No debería?
Es en honor a mi difunto padre. Solo admiro, princesa. No juzgo. Al igual que todo el mundo exterior, valoraba el compañerismo de Hierro. Primera oficial, había que despejar la ruta. ¿No puede esperar? Permito que los Tarkatanos infecten la ciudad, Su Alteza. Esos presos los albergaron en lugar de denunciarlos para ponerlos en cuarentena. Los habitantes de la Tierra no pueden conocer nuestros secretos, Li Mei. Como primer oficial de Sando, deberías tener mejor criterio. O quizás sea esperar demasiado. Al parecer, a la princesa Melina no le simpatiza mucho. Li Mei solía estar a cargo de la Sumgadi, la guardia del palacio. El asesinato del padre de la princesa ocurrió durante su gestión. Preocuparse es una pérdida de energía sin sentido, Raiden. Pero el torneo, si perdiera... Enfócate en tus acciones, no en el resultado. Solo eso está en tus manos. Alerta roja. Se aproxima un villano típico. No dejes que el general Shao te provoque. ¡El campeón! ¿De la Tierra está más flacucho de lo habitual o es mi impresión? ¿Quieres poner a prueba su fuerza? Raiden va... Va a probar pronto su valía. ¿Aún no les contaste a los habitantes de la Tierra que el mundo exterior existe? Es más seguro así, general. Supongo que sí. Las mentes frágiles de tu gente no podrían lidiar con la verdad. ¿Crees que son débiles, general? En serio, tras tantas veces que han ganado este torneo... ¡Destruiremos a tu campeón, Liu Kang! ¡No saboreará la victoria! Saludos, miembros de la Casa Real. Saludos, visitantes de la Tierra. Nos reunimos una vez más para honrar el legado de mi difunto esposo y dar continuidad al torneo que creó junto a Lord Liu Kang con el objetivo de fomentar la paz entre los reinos. Que el alma de Gerrod nos proteja con orgullo desde el bosque viviente donde descansa. Lord Liu Kang. Emperatriz Sindel, me complace ser tu invitado una vez más. Aquí siempre serás bienvenido. Ahora, conozcamos a tu campeón. El campeón de la Tierra es Raiden, Majestad. Se ganó su lugar por encarnar las mejores cualidades de los habitantes de la Tierra. Parece que estás nervioso, joven. Soy un extraño en una tierra desconocida. Vine a competir contra tus mejores luchadores. Sí, estoy nervioso. Haces bien. Te espera un duro camino. Ya comenzó. Como exige la tradición, la primera competidora del mundo exterior será la primera oficial de Sando, Li Mei, que defienda la gloria de nuestro reino como preserva el orden de nuestra capital. Majestad, con mi combate honraré tanto a la Casa Real como a todo el mundo exterior. Si eso ocurre, superarás mis expectativas.
Recuerda que no estarías aquí si no fuera por la tradición de Gerald. Solo debes dar lo mejor de ti. El resto ocurrirá por inercia. Sí, Lord Lukang. Veamos qué puedes hacer. Ojalá que esta sea la primera de muchas victorias. Triunfaré, habitante de la Tierra. Para mí, esta pelea es más importante de lo que podrías imaginarte. ¡Fight! Gracias por la pelea, primera oficial. Te felicito, Raiden. Diste una buena pelea. Veremos cómo te va en la próxima. General Shao, ¿a quién elegiste para que compita a continuación? ¡Majestad! Elegí a Reiko, mi segundo al mando. Reiko quedó huérfano de niño durante la guerra de Kafala. Aunque fue capturado, su espíritu permaneció intacto. A pura garra sobrevivió. Después de la guerra lo acogí y lo convertí en el soldado perfecto. Pocos están tan versados en el arte de la guerra como él. ¿En qué ejército serviste? ¿En qué guerras luchaste? Yo no hice nada. Entonces te falta preparación, habitante de la Tierra. Este será tu último campo de batalla. Fight. Te derrotó un simple granjero. Estoy listo para el siguiente oponente, Majestad. ¿A quién me enfrentaré? Paciencia, joven. Haremos un receso hasta mañana a primera hora. Espero verlos a todos en el banquete de esta noche. Lo siento, ¿tienes 10.000 años? Eso sí que es envejecer con elegancia. ¿Qué ves en él? Él es un héroe, Raiden. Aunque aún no lo sabe. ¿Reconoces a todos aquí? A la mayoría, por tus descripciones. Salvo a él. Ese es Rey, el alto mago del mundo exterior. No es su nombre verdadero. Se lo ganó por la manera en que domina la magia del agua. ¿Te encuentras mal, princesa? Estoy bien, Tanya. Sé que tengo que luchar contra Melina, pero ¿contra Tanya también? Por tradición, no deberías. Si lo hicieras, serías puesto a prueba. ¿Por qué? Las Umgadi como Tanya son sacerdotisas guerreras que fueron elegidas entre las primogénitas del mundo exterior. Las entrenan desde la infancia para defender a la familia real. Si la emperatriz necesita tal protección, debe haber mucho conflicto en el mundo exterior. Tuvo un pasado difícil. Aunque los últimos miles de años del reinado de la emperatriz Indel fueron una época dorada, el recuerdo de aquel conflicto aún perdura. Mi marido Gerald creía que nuestros reinos tenían un destino en común. Comprometámonos a dialogar más
Y no permitamos que los secretos rompan nuestros lazos. Majestad, es un honor estar aquí y conocer a tu gente. Me doy cuenta de que es más lo que nos une que lo que nos divide. ¡Ah! Nuestros pueblos no podrían ser más distintos, campeón. ¿Perdón? Ya me oíste. Los habitantes de la Tierra carecen de... Suficiente, general. Mis disculpas, majestad. Creo que ya disfruté demasiado de este excelente vino. Si me lo permites... Puedes irte. Ya es horrible que quizá perdamos contra la Tierra. Y encima te embriagas y los insultas. Manchaste innecesariamente mi honor y la digna tradición militar de tu familia. ¿Puedo hablar sin tapujos, majestad? ¿Otra vez lo mismo? Si es necesario. Debemos actuar según la profecía del brujo, quien nos advirtió que Lucan conquistaría el mundo exterior. Y por lo general, sus predicciones son infalibles. Pero no tengo pruebas de que Lucan tenga malas intenciones. El mundo exterior lleva siglos en paz gracias a sus intervenciones. Nos acorrala con acuerdos y eso compromete nuestra soberanía. Si pudiéramos batallar contra nuestros enemigos... Nos condenarías a una guerra sin fin. Prefiero eso a ser el perrito faldero de Lucan. Si surge algún indicio de que la profecía es correcta, actuaremos. Pero solo entonces y bajo mis órdenes. ¿Acaso tu ínclito padre no te enseñó que la guerra es el último recurso y no el primero? Sí, majestad. No te olvides de eso, general. Entren. ¿Querías vernos? Vi lo que pasó esta noche. Ay, no es nada. Seguro algo que comí. ¿Sí? No puedo arriesgarme, ¿verdad? Si luchas mañana, podrían manifestarse síntomas de tu enfermedad. Kitana irá en tu lugar. ¿Qué? Ya se rumora que debería reemplazarme como tu heredera. ¡Esto lo confirmará! Si estás enferma, es por tu culpa. Sigo sin comprender por qué dejaste el palacio sin supervisión aquella noche. Solo necesitaba estar a solas, lejos de todo esto. Nunca imaginé que... Ese es tu problema, Melina. Nunca piensas. Madre solo quiere protegerte, hermana. Si tu enfermedad se da a conocer, te enviarán al desierto. Si quieres ocupar el trono, no debes revelar tu secreto. No dejas de sorprenderme, Raiden. Entre otros, derrotaste a Kotal, Motaro y Shiva. Solo quedan dos peleas. ¿Estás listo, habitante de la Tierra? Sí, majestad. Entonces enfrentarás a mi hija, Kitana. Majestad, esto no tiene precedentes. El próximo oponente de Raiden debería ser tu heredera. Melina tuvo que irse a atender unos asuntos imperiales urgentes. Pero no lo preparé para enfrentar a Kitana. Ya demostró una gran habilidad. No puede improvisar. Descuida. Puedo hacerlo. Muy bien. Soy una rival tan fuerte como mi hermana, habitante de la Tierra. No me hago falsas esperanzas, Alteza. Ganaré esta pelea por ella, mi emperatriz, y todo el mundo. Fight. Luchaste bien, princesa. Al igual que tú, habitante de la Tierra. Para mi sorpresa. Espero que nos veamos en circunstancias distintas. Es hora del duelo final. Las victorias logradas son un fiel testimonio de tus capacidades. Pero ahora debes enfrentar al general Shao.
El vencedor de la guerra de Tervaria, conquistador de las llanuras de Guatán y defensor de la costa de Navala. El general Shao nos defiende con fervor y tenacidad, como lo hizo su familia durante generaciones. Todos en el mundo exterior agradecemos su servicio. ¡Qué fabulosa lista de logros, general! ¡Apenas es una parte de ellos! ¡Recitar todo llevaría días! ¡Fight! ¡Lo logré! ¡Felicitaciones, Raiden! ¡La Tierra ganó! ¿Quieres que te ayude? ¡No te me acerques, habitante de la Tierra! Bien hecho. Superaste mis mayores expectativas. Gracias, Lord Liu Kang. Gracias a ti. Quienes buscan perturbar la paz del mundo exterior volverán a ser apaciguados. Ya. Despidámonos de nuestros anfitriones y regresemos a la Tierra. ¡Oh, bien! ¡Lograste! ¡Eso fue genial! Muy impresionante. Geras, mi viejo amigo. ¿Cuántos eones pasaron? Me alegra verte. Lo mismo digo, Lord Liu Kang. Te he visto con el reloj de arena. Estás disfrutando tu rol como protector de la Tierra. Ser guardián del tiempo nunca podría haberme complacido tanto como esto. Nunca quise reemplazar a Crónica. Ser la arquitecta de la historia la enloqueció. No quiero compartir el mismo destino. Por eso siempre agradeceré que te hayas ofrecido como voluntario para proteger el reloj de arena. A pesar de que renuncié a su poder, la nueva era se desarrolló como debía. Me creaste a tu semejanza. El deber es mi verdadera vocación. Si bien me alegra que estés aquí, sé que no haces visitas sociales. ¿Hay problemas con el reloj de arena? Con algo que me mostró. ¿Qué, Geras? Al reiniciar la historia, alteraste los destinos de ciertos malhechores para neutralizarlos. Al menos uno de ellos no aceptó ese destino. Shansung. Continúa. Escapó de su vida sin sentido y va en camino a convertirse en un brujo poderoso. Ya logró infiltrarse en la corte de Sindel. No hubo rastro de él en el torneo. Pero si esa serpiente está influenciando a Sindel... Es posible que tu proyecto de paz ya esté comprometido. Gracias por la advertencia, Geras. Lo investigaré. Ahora vuelve al reloj de arena y trata de averiguar más. Debemos buscarlo en el mundo exterior y traerlo para interrogarlo. Sí. Si sucedió lo que temo, él es una grave amenaza para los reinos. ¿Algo más? Shang Tsung es un maestro del engaño. No crean ni una palabra de lo que dice. Me recuerda a mi primer representante. Es una misión compleja. Preferiría ir con Raiden que con este. Oye, este hará el trabajo. Esta misión requiere discreción. Falto a mi palabra de enviarlos al mundo exterior sin que la emperatriz Sindel lo sepa. Tras el torneo, Raiden ya es una cara conocida allí. Enviarlo solo aumentará la probabilidad de que los descubran. Este talismán está ligado al chi de Shang Tsung.
los guiará hasta él. Y tengan cuidado. Que los dioses antiguos los protejan. ¿Ya llegamos? ¿De nuevo? ¿Cuántos años tienes? ¿5? ¿Qué puedo decir? Estas botas no se hicieron para caminar. Si ese es el máximo dolor que sientes hoy, tienes suerte. Ya tengo suerte. Llevo acento a la espalda. Será mía, Cage. ¿Tienes 3 millones? Es tuya. Sabes que no los tengo. Seguro tus amigos Yakuza los conseguirían. ¡Oh, es cierto! Que los abandonaste. Si algo aprendí de Hollywood es a no quemar las naves. Nunca sabes quién te puede ayudar. Los Yakuza son sanguijuelas que absorben la sangre de quienes son débiles. Crecí viviendo así y nunca entendí por qué para ganar otros debían sufrir. Me salí y necesito que mi clan lo haga. No podemos seguir participando en sus crímenes. Dice tu precioso. Que Shang Tsung está entre esas cosas. Ah, mis fans enloquecerán disfrazándose de ellos en la Cage Con. Sujétenlo bien. Si se retuerce, no podré extraer el médula. Ese es Shang Tsung. Entremos cuando haya terminado. En puños de acero. Hicimos eso de... No haremos estrategias con tus películas, Cage. ¡Déjenme ir! ¡No pueden hacer esto! La herida se curará con el tiempo. Es un precio bajo a cambio del progreso. Pensándolo mejor, la escena va bien sin nosotros. Dejemos que la terminen. Debemos salvar a Shang Tsung. Liu Kang lo necesita con vida. ¿Cómo hizo eso? Si no fuera por ti. Entiendo tus motivos, pero no puedes. ¡Ah! Eres uno de sus secuaces. Morirás en su lugar. Fight. Por favor. Déjame explicarte. Tú nos metiste en esto. ¿Qué te parece si nos sacas? Sé cómo se ve esto, pero no trabajamos para Shang Tsung. Si no, ¿por qué salvarlo? Porque Liu Kang, el protector de la Tierra, quiere interrogarlo. Cree que Shang Tsung puede ser una amenaza para nuestros reinos. Soy Kenshi Takahashi. ¡Nuestra raza no estrecha las manos! Perdón, no quise ofenderte. ¿Acaso no sabes lo que somos? No, no.
Somos víctimas del Tarkat. No te contagias con facilidad, pero no puedes arriesgarte a exponerte más. Te desfigura y luego te debilita. Con el tiempo, nos convertirá a todos en monstruos sedientos de sangre. Solo la muerte nos liberará. ¿Entonces no siempre fuiste así? Solía ser un comerciante rico, pero cuando me enfermé, me desterraron. Ahora dirijo esta colonia. ¡Soy Baraka! ¿Qué pretende hacer Shang Tsung con tu médula ósea, Baraka? No lo sé, pero viene aquí todos los meses a extraerla. Libéranos y lo capturaremos. Y descubriremos por qué ha estado viniendo aquí. Lo prometo. ¡Dejen que se vayan! Gracias. No te decepcionaremos. Mierda. Nos guiaba hacia Shang Tsung. Ahora no podemos hallarlo. Su laboratorio está cerca. Te llevaré. ¿Y sabes qué esperamos? ¡No! ¡Nunca estuve adentro! Quédate aquí. Entraremos. Incorporar larvas de Kaitin trituradas resultó ser un acierto. Las pruebas arrojaron mucho mejores resultados. No sé, la misma fórmula de la última vez ahora tiene varios ingredientes nuevos. Este nuevo suero es justo lo que necesitamos. Sus efectos serán inmediatos y duraderos. ¿Cómo puedes saberlo? Porque está elaborado con médula tarkatana recién extraída. No podría ser más potente. Va a infectar a Melina con el Tarkat. Y dos de los jefes de Sindel están con él. No me extraña que Liu Kang se preocupe por este sujeto. Debemos detenerlo. Salvar a una doncella angustiada. Dalo por hecho. ¡Aléjate de ella! ¡Maldita! ¿Perdón? Ya sabes, la película. Con la niña y la alienígena gigante. ¡Ripley! ¿No? ¿En serio? ¿Habitantes de la Tierra? ¿Cómo nos encontraron? Ya vieron demasiado. ¡Necesito tiempo! ¡Consíguemelo! Los envió Liu Kang, ¿verdad? Para descubrir nuestros secretos. Nos envió a buscar a Shang Tsung. Pero parece que solo es parte del problema. Fight. Humillaron al alto mago. Creí que las Ungadi eran leales a la casa real. Pero aquí estás conspirando contra la princesa. Irrumpes en el mundo exterior e interfieres en asuntos imperiales. Eres tú quien conspira, no soy yo. Fight. Terminó.
Aléjate de la mesa. Es la segunda vez que me molestas. Los habitantes de la Tierra tienen costumbres malsanas. Ya lo oíste. No la vas a infectar con el Tarkat. Intento protegerla, no infectarla. Nos enteramos de que mientes. Disculpa nuestro escepticismo. Cúbranlo. Princesa, ¿estás bien? Se acabó. Sí, estás a salvo. Detuvimos a Shang Tsung. ¿Lo detuvieron? ¿Por qué? ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué sucede? ¿Qué le hiciste? Fue tu culpa, tonto. Déjame ayudarla antes de que sea tarde. ¿Ahora me creen habitantes de la Tierra? ¿Qué hacemos? Manténgala ocupada. Necesito tiempo para hacer más suero. Johnny, ¿me ayudas? ¿Tenemos un guión o estamos improvisando? Hagan lo que hagan. No podemos herirla. ¿A ella? Más bien ella a nosotros. Princesa, podemos ayudarte. Tu sangre la puedo oler. ¡Qué agradable va a ser lamerla de mis dedos! Johnny, Kun Lao, ayúdenme a sujetarla. Es ahora o nunca, Shang Tsung. Enviaron a estos hombres a interrumpir el tratamiento de tu hermana y revelar su enfermedad para generar un escándalo. ¿Qué? ¡Eso es totalmente falso! Princesa, nosotros... Gracias, Goro. Las mentiras de los habitantes de la Tierra me repugnan. Deberíamos detener a los habitantes de la Tierra y al Tarkatano. Al menos hasta que la emperatriz esté lista para responder a la invasión. Muy bien. Pero tiene que darse cuenta de que este incidente prueba la mala fe de los habitantes de la Tierra. Debemos atacarlos ahora para protegernos. No, no harían esto. Debe ser un malentendido. No es un malentendido, princesa. Es la confirmación de mi profecía. Si nadie lo impide, Liu Kang conquistará el mundo exterior. Lamento no haber llegado antes para defender a tu hermana. Me alegra que haya recibido su tratamiento. La princesa está a salvo, pero la amenaza de la Tierra sigue vigente. ¡Sí! Quan Chi, ¿cuándo crees que atacarán? Pronto. Los eventos que ocurrieron hoy se predijeron en los cuartetos finales de la profecía. Entonces tengo razón. Tenemos que actuar ahora, princesa.
Le transmitiré tus inquietudes a la emperatriz. Ella será quien decida. Reina, Tania, ayúdenme. ¿Qué ocurrió aquí realmente, brujo? Fue casualidad que los habitantes de la Tierra interrumpieran el tratamiento de la princesa. Vinieron porque Liu Kang ordenó capturarme. ¿A ti? ¿Por qué? Debo investigar eso. Por ahora, disfrutemos nuestra buena suerte. La oportuna llegada de los habitantes de la Tierra es prueba suficiente para convencer a la emperatriz de que la profecía de Quan Chi es cierta. El conflicto con la Tierra ya es inevitable. No necesariamente. La emperatriz nunca ha buscado enfrentarse. Si se resiste, será reemplazada. El mundo exterior necesita un líder tenaz. Un líder como tú, tal vez. Si mi reino me lo demanda. Liquida a los habitantes de la Tierra. No deben reportarse ante Liu Kang. Ah, sus muertes también alimentarán la ira entre los reinos. Dos pájaros de un tiro. Nuestra benefactora estará satisfecha. Para conquistar ambos reinos, los necesita en guerra, no en un conflicto de palabra. Solo entonces gobernaremos a su lado. Antes de que me encontrara languideciendo en las minas, no lo habría creído posible. Pero gracias a ella, pronto pasaremos de ser esclavos a gente importante. Llevas horas con eso. Si pudieras ver, sabrías por qué. Eso no va a pasar, ¿o sí? Sigue hablando. Así me distraigo. Cuéntame sobre tu vida antes de enfermarte. Me estaba yendo bien, comerciando artículos por la costa de Fartak. Mi familia estaba cómoda y feliz. Luego llegó el Tarkat. Terminó con la vida de mi esposa y después con la de mis hijos. Pero tuvo la crueldad de perdonarme la mía por ahora. Creo que disfruta de consumirme el cuerpo de a poco. ¡Qué resaca! Kaishi. Maldición. ¿El dolor es muy fuerte? Terrible. Me salvaste. No lo olvidaré. Pero puede que te arrepientas. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿En qué momento pasamos a un terror de supervivencia? ¡Este es el verdadero laboratorio de Shang Tsung! Estamos debajo del lugar de antes. Era una fachada falsa. Me recuerda a una película de bajo presupuesto que vi hace mucho. Los fosos de carne. ¡Vaya porquería! ¿Quién es? ¡Nuestro carcelero! ¿Cómo está? Le arrancaron los ojos. Adivina. Eso aliviará el dolor. ¡Es una vileza ser parte de esto!
Eres prisionero de Shang Tsung. Y yo soy su esclavo. Tiene a mi familia. Los matará si no le obedezco. Para descubrir cómo cambio de forma. ¿Lo aprendió de ti? Lo vimos hacerlo. Fue irreal. ¿Cómo funciona? ¿Adoptas la forma que quieres sin más? Solo puedo cambiar entre esta forma y mi estado natural. ¡Wow! ¡Eres de esa tierra! ¿Tu raza puede cambiar de forma? Nadie puede excepto yo. ¿Están listos? Llegó la hora. ¿Para qué, brujo? Experimentos de replicación. Comenzaremos por la vivisección. Usaré las partes que extraiga de tu cuerpo para nuevas creaciones. El proceso es letal, claro. Liu Kang no te dejará salirte con la tuya. Solo si llega a enterarse de lo que ocurrió. Una vez que termine, no quedarán rastros de ustedes. Volveré pronto a ver los avances. Ahora debo ocuparme de otros asuntos. ¡No tienes que hacer esto! ¿Eres tú o mi familia? ¡Mátanlos en las cámaras! Hablaste antes de tiempo para acá. ¡Distracciones!
¡Estoy acabado! Shang Tsung torturará a mi familia para castigarme. Pagarás por su sufrimiento, Tarzán. ¡Fight! Entonces mátame. Si muero, tal vez deje en paz a mi familia. ¡No! ¡No te mataré! Es misericordia, no homicidio. Aunque por lo que hice, no la merezco. ¡Protegías a tu familia! Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué pasó aquí? ¡Saizot, idiota! ¡Permitiste que arruinaran todo! ¡Nos vamos, brujo! Y te llevaremos con nosotros. Liu Kang quisiera hablar contigo. No me pueden atrapar tan fácilmente. ¡Sendai, Nayaki! Sí, esto me da mala espina. Me despido de todos ustedes. Alégrate, Saizod. Voy a reunirte con tu familia. ¿Están muertos? ¿Los mataste? Hace varias lunas. Odio los cabos sueltos. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué sucede? La puerta se debe haber sellado cuando se liberó el gas. ¡Hazte un lado! Test your might. Déjenme. Solo los retrasaré. ¿Qué? Si Shang Tsung te encuentra, te mata. Mírame, Cage. Solo estorbo. No arriesguen sus vidas por la mía. Oye, no te vas a rendir. Los Taira te necesitan. ¿Lo recuerdas? Volveremos a casa y veremos cómo ayudarte. ¿Entendido? Si nos demoramos, nos capturarán. Necesitamos ayuda para llevar a Kenshi al portal en Sando. Solo puedo llevarlos hasta la puerta de la ciudad. Los Tarkatra nos tenemos prohibido entrar. Los acompañaré el resto del camino. Es lo menos que puedo hacer para compensarlos. Vaya, esto me recuerda a Planeta Malvado. Había un bosque en el segundo acto. ¿La batalla de la mantícora? Sí. Fue muy difícil de filmar, pero el resultado fue épico. Me la imagino con detalles. ¡Este es el bosque viviente! ¿Hay algún bosque que no esté vivo, Baraka? Ningún otro tiene árboles que alberguen las almas de los muertos. Espera, un segundito. ¿Hablas de fantasmas? Buenos, no malignos. ¿Ustedes conocen a alguien aquí? Algunos parientes lejanos. No encontrarás a terranos. ¿Por qué no? A los sangre caliente no les agradamos. Así que mantenemos la distancia y vivimos bajo tierra en la provincia de Sikandur. Entonces, ¿cómo conociste a Shang Tsung? Mi capacidad de adoptar una forma humana hizo que mi gente me viera como un bicho raro. Me intimidaban y escapé. Hambriento y sin dinero, me uní a una feria ambulante. Resultó que había muchas personas dispuestas a pagar bien por ver mi don.
En aquel entonces, Shang Tsung era vendedor ambulante. Nuestros caminos se cruzaron y vio mis habilidades. Cuando empezó a aprender brujería de verdad, quiso estudiarme. Y como me negué, capturó a mi familia. Vaya, una oferta que no se puede rechazar. Es peligroso y tiene planes. El general Shao, Rain y él están conspirando. ¿Para hacer qué? No lo sé con certeza, pues apenas oí fragmentos. ¿Quan Chi envía más demonios? ¡Alto! ¡No! Con cada uno que mato, estoy más cerca de mi absolución. Derramar su sangre me acerca a la luz. ¡Fight! ¡Quiera que seas! ¡No somos demonios! Si no son demonios, ¿qué son? Él es Aterrano. Yo soy Edeniano. O lo era hasta que contraje el Tarkat. Son del mundo exterior. Mis disculpas. Me alegra no haberles causado ninguna lesión permanente. ¿Qué es eso? Solo sigue nadando. ¿Y quién es nuestra femme fatal? Soy Ashra, demonio del infierno. ¿Demonio? ¿Te ves humana? O casi, ¿eh? ¿Y qué es el infierno? Los monjes lo explicaron. ¿Te dormiste en todas las clases? Parece que sí, Enesa. El infierno es la encarnación del tormento. No me digas. Parezco casi humana, porque purgué la mayor parte de la maldad de mi alma. Cuando termine, habrán desaparecido los últimos vestigios de mi forma demoníaca. ¿Por qué te perseguían esos demonios? Los envió Quan Chi, mi exmaestro. Yo era parte de la Hermandad de la Sombra. Su intención era y es dominar los reinos. Me aparté de él cuando me di cuenta de que no podía ayudarlo a corromperlos. Y ahora quiere matarte. Exacto. Seguí a Quan Chi desde el infierno hasta aquí. Está construyendo dispositivos que roban almas a gran escala. Primero los está probando con los muertos que residen en el bosque. ¿Por qué robar almas, Ashra? Quiere usar su poder. ¿Para qué? No lo sé. Pero sí sé que su intención es contribuir a los planes de otro brujo, Shang Tsung. ¡Maldita sea! ¡Está en todos lados! ¿Seguro que Quan Chi está aquí? Mi Chris lo percibe. Está cerca. No, no. Irás a casa. Tenemos trabajo que hacer. Quan Chi nos puede llevar hasta Shang Tsung. ¡Liu Kang tiene razón! ¡Shang Tsung es un peligro al que debemos enfrentar! Les ayudaré. Yo igual. Los votos a favor mandan. Moción aprobada. Ashra, guíanos. Quan Chi se aproxima. Las emanaciones de su maldad se intensifican. ¡Esa es un arma poderosa! Y eso me sirve mucho. A medida que destruyo el mal que encuentra, me purifico cada vez más. He ido a terapia y estoy a favor de la autoayuda. Pero, ¿desde cuándo un demonio quiere tener menos maldad? Pasé una eternidad condenada en el infierno. Había asumido que no existía ninguna otra cosa.
Pero luego conocí la Tierra y el mundo exterior. Vi que había una mejor manera de vivir. Pero para tener algo así, debía limpiar mi alma. Mis hermanas demonios se enfurecieron cuando cambié de parecer. Kia y Yataka fueron las primeras en perseguirme. ¿Quan Chi también es un demonio? En realidad, es del mundo exterior. Pero dominó la magia negra necesaria para viajar sin restricciones hasta mi reino. ¿Alguna idea sobre cómo se alió con Shang Tsung? Comparten una benefactora. Ella sacó a ambos seres de la oscuridad y les enseñó lo que saben. No la conozco, pero no hay duda de que es una hechicera incomparable. Quan Chi está cerca. Excelente, Nitara. También necesito la tuya. Darius y yo estuvimos pensando, brujo. No intentes renegociar, Havik. Necesitamos pruebas de que harás tu parte. Que les haya cumplido a los Baeternianos de Nitara es prueba suficiente. Sarina tiene razón. Gracias a la magia de Quan Chi, la luz del sol ya no envenena a la gente de mi reino. Por fin nos liberamos de las sombras. Te aseguro que el gobierno del reino del orden caerá gracias a los hechizos que recibirás. ¿Cuándo los tendremos, Quan Chi? Después de atacar la tierra. Que podría no ocurrir si la eficacia del ladrón de almas no se demuestra pronto. La tierra corre grave peligro. Un solo ladrón de almas basta para matar a cientos de miles. Si despliega muchos... ¡Morirán millones! Yo me encargaré de Quan Chi. Ustedes cuatro contengan a los demás. Un momento, grandulón. Aquí es donde te bajas. Ya la oíste. Millones podrían morir. Por eso no queremos que nos hagas tropezar. Ahora, dame tu espada. ¿Por qué? Solo dámela. ¿Qué? No puedo. No cuando... Me salvaste la vida. Es tuya. Evitaste que te capturaran, Ashra. Y parece que ahora tienes aliados. Te enfrentaremos en grupo, brujo. No robarás ni un alma. Forjó para destruir el mal. Ya mató a muchos vampiros. Somos lo que somos. Alimentarnos de sangre no nos hace malvados. Fight. Estoy un paso más cerca de la redención. Kusimanata!
Dios mío. Es un... tornado de almas. ¿Qué oscura es esta? Somos Erma. Un conjunto de almas unidas por la magia de Quan Chi. Vivimos para obedecer sus órdenes. Mátalos. El reino del orden. Necesito que Quan Chi cumpla su cometido. No permitiré que falle. Destruir un reino para liberar otro es una propuesta abominable. Y no dejaré que lo hagas. Fight. Llévate tu caos a otra parte. Siempre temí que fueras un problema, Ashra. No eres igual de obediente que tus hermanas. Y ahora están muertas porque las mandaste a atacarme. Nunca te perdonaré eso, Quan Chi. ¡Fight! Cuando termine con esto, sigues tú. Dejarlos morir. Sus almas. Ahora tiene su poder. Eso fue inesperado. Ni que lo digas. ¿Le ponemos fin a esto? Vamos. La pelea no terminó. Derrotaré a todos los secuaces de Quan Chi. Nosotros somos muchos. Tú eres una. Te
te destruiremos. Fight. La resistencia nunca es inútil. Nosotros somos muchos. Tú eres una. ¡Te destruiremos! ¿Qué le sucede? El combate debe haber debilitado la magia que mantiene sus almas unidas. Sindel, te encontraré. ¿Qué fue eso? Vigílalo. Yo apagaré el ladrón de almas. Ya que eso no te mató, yo lo haré. ¡No, Aishra! Es muy peligroso para dejarlo vivir. Liu Kang debe interrogarlo. Él conoce los planes de Shang Tsung. Muy bien. Bueno, está claro que pagué muy poco por ella. ¿Sabías lo que podía hacer? En la leyenda no se mencionan poderes místicos. Las almas de mis ancestros viven en su interior. Intentan guiarme. Bueno, solo no olvides quién te la dio, Takahashi. Nunca, Cage. Ahora, llevémoslo a la tierra. Sé que para ti este es tu hogar, Baraka. Pero Saison, Asra, ustedes pueden venir si quieren. Seguro Liu Kang los recibirá. Nunca tuve un hogar. Eso sería maravilloso. Están en construcción. Quan Chi está probando los componentes finales justo ahora. ¿Y el ejército? Obedecerá todas tus órdenes, una vez que se haya alimentado con suficientes almas. También diseñé un plan para distanciar a los Lin Kuei de Liu Kang. En vez de defender la tierra, la traicionarán. Excelente. Aprendiste rápido, Shang Tsung. Y bien. Pronto cosecharás la recompensa de lo que sembraste. Esos habitantes de la tierra que buscamos. Tiene sus descripciones. Al menos podrías decirme por qué están aquí. ¿Qué han hecho? Son secretos de Estado. No puedes enterarte. Sí, princesa. ¿Podrías darnos agua? Como desees. Con cuidado, hermana. Está prohibido involucrarse con la Zungada.
Conoce sus juramentos. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Tengo ojos. Al igual que las serpientes de la corte que celebrarían verte caer. Oh, las reglas de las Ungadis son ridículas. Y podrás cambiarlas cuando seas emperatriz. Por ahora no puedes arriesgar tu asunción. Buenas noches, príncipe de la oscuridad. Ah, perfecto. Encajarán a la perfección. ¿No podías robar un sombrero más práctico? ¿Qué? Te oculta la cara. Y a decir verdad, te queda bien. Todavía me quedan mis dudas. Llevarlo llama la atención y no queremos eso. Mira allá afuera. Me recuerda a los carnavales. La gente pensará que la fiesta estuvo buena. ¿Qué pasa? Vayan hacia el escenario, luego a la derecha y hasta el portal. Pero hay soldados y oficiales por todas partes. ¿Seguro que es suficiente? Si alguien nos ve, estamos muertos. Por eso mismo crearé una distracción. También te buscan a ti, Syzod. Si no me ven, no podrán atraparme. Maldición. No me contaste que eres como el depredador. Nos vendría bien esa distracción. Buen trabajo, Syzod. Ven, princesa, suéltame. No iré a ninguna parte. Apaguen el incendio y hallen al responsable. Retírate, general. El problema es mío, no de los militares. Mira. Syzod. ¿Lo conoces? ¿Quién es? No es importante. Pero significa que los habitantes de la Tierra están aquí. Reiko. Verde, eres de Saterra. ¿Cómo puedes...? Hay muchas cosas que no sabes. Por ejemplo, ¿qué es lo que trama el general? Ríndete y te escucharé. No puedo hacerlo si te resistes al arresto. Si me arrestas, me ejecutará. Y no pienso morir así. ¡Fight! Ah, lamento haber perturbado la paz en Sando. ¡Qué disparate! ¡Princesa, no! Podrían herirte. ¿Un saterrano insurrecto? Jamás pensé que presenciaría esto. Malinterpretas mis intenciones, princesa. Por desgracia, no tengo tiempo para explicarlas. Fight. Thank you.
sabrás la verdad. Ve con la princesa y márchense. Mi lucha no es contra ustedes. Le pusiste las manos encima, ahora lo es. Tu castigo será la muerte. Fight. ¡Vas a caer! Mi sentencia está suspendida, Ungadi. ¡Los encontré! Preocúpate solo por los habitantes de la Tierra. Si fuera una de mis películas, nos salvaría un personaje cómico e intrépido. Si hoy morimos, será juntos. No sé si cómico, pero intrépido seguro. De Shang Tsung dejar cabos sueltos. Ahora que me liberé de él, le revelaré la conspiración a todo el mundo exterior. ¡No harás nada de eso! ¡Los muertos no cuentan historias! ¡Fight! Que tu derrota sea mucho más. Callar, general. Debemos irnos. ¡Ahora! Johnny, Kenji, Kung Lao, volvieron a salvo. Por los dioses antiguos. Tuvimos un encontronazo con los demonios internos de la princesa Melina. Me quitó la vista, pero Sento a su manera me la devolvió. Me alegra que Sento y tú se unieran, aunque tenía la esperanza de que esta vez los medios fueran distintos. ¿Esta vez? Perdóname, Kenji, me confundí. Ve, los monjes atenderán tus heridas. Encontramos a Shang Tsung, pero se nos escapó. Entiendo por qué te preocupa. Está metido hasta el cuello en cosas muy serias. Descansa y come. Luego hablaremos. ¿Me pueden traer un martini también? Batido, no mezclado.
Perdón. Estos son los nuevos jugadores de la Tierra. No habríamos logrado volver sin ellos. Ashra y Syzoth, ¿nos conoces? Como protector de la Tierra sé muchas cosas. ¿También conoces a mi exmaestro Quan Chi? Conspira junto con Shang Tsung. Una nueva alianza letal. Vengan, todos. Díganme todo lo que saben. Vaya, adiós al Martini. Shang Tsung y Quan Chi están conspirando de nuevo contra la Tierra. Lo que informan Johnny y Kenshi no puede ser posible. Tú eres testigo de cómo reescribí la historia. Les di a los brujos vida sin sentido. Nunca deberían haber obtenido poder, y mucho menos un ejército. Y tu trabajo fue impecable. Así habrían sido sus vidas si nadie hubiera interferido. ¿Interferido? ¿A qué te refieres? Esa persona visitó a ambos brujos. Su intervención torció los caminos de sus vidas. ¿Quién es ella? No se sabe. Su identidad permanece oculta para el reloj de arena. ¿Quién podría tener ese poder? ¿Es Crónica? ¿Logró resucitar? Imposible. Los titanes, una vez destruidos, no pueden revivir. Entonces alguien debe haber sobrevivido a la línea temporal anterior. Alguien que quiere vengarse de mí. Es la única teoría verosímil. Debes comprobar si es verdad, Geras. El destino de los reinos podría depender de ello. ¿Cuánto tiempo se supone que esperemos? Paciencia, Bi-Han. La atención de Liu Kang está muy solicitada. Si padre estuviera aquí, nos diría que esperáramos sin protestar. Pero ahora no está, y yo soy el gran maestro. Sus enseñanzas no murieron con él. Seguirán guiándonos. Pueden guiarnos, claro, pero encadenarnos, no. No podemos abandonar la tradición. Métete en tus asuntos, Thomas. Si bien padre te acogió y te hizo uno de nosotros, nunca tendrás la sangre de un Lin Kuei. Ahora Lord Liu Kang puede verte. Ya era hora. Shang Tsung está aquí, en las ruinas de la fortaleza de Jin. Ya está construyendo sus ladrones de almas. Debes destruirlos y capturar a Shang Tsung antes de que dañen la Tierra. Nos iremos inmediatamente. Iremos contigo. Tú no eres de los Lin Kuei. Solo entorpecerías la tarea. Raiden y yo somos más que... Entrenamos diferente. Dominar nuestras técnicas lleva años. Raiden y tú son de mi máxima confianza, pero los necesitan en otro lado. Vayan a Wuxi. Los monjes deben prepararlos para la guerra. Solo entraremos si saltamos las murallas. Antes de intentar ascender, debemos buscar una sección menos vigilada. Por fin nos enfrentamos a un enemigo digno. La victoria nos traerá gloria. ¿Gloria? Debemos luchar. ¿El espíritu de nuestro padre te posee? Lo único que oigo es su voz. Debemos honrar su visión, Bi-Han. Visión era lo que le faltaba. No podía ver nuestra superioridad. Nos conformamos con defender la Tierra, pero podríamos ayudar a liderarla. Nuestro clan no gobierna, solo sirve. Así fue nuestro pasado, pero no será nuestro futuro. Thank you.
pequeño oía historias de batallas contra los tuyos. Creía que eran falsas. Pronto todos los habitantes de la Tierra conocerán Vaternus. Mi reino está famélico y vendrá a alimentarse. Fight. Hoy te quedarás con hambre. ¿Qué es esto? Nos encargaron de defender la fortaleza. Nadie se nos escapará. Test your might. Eres la creación de Quan Chi. Liu Kang me advirtió sobre ti. Esperaba tener la oportunidad de enfrentarme a tu magia oscura. Fight. No eres tan temible. ¿Están bien? Sí, hermano. Bien. Después de años de inactividad, me complace combatir de nuevo. Me sentiré satisfecho al completar la misión. Supervisar la producción de las cuencas restantes. Ese es Quan Chi, el otro brujo que describió Liu Kang. Wei Lian y yo lo capturaremos. Quédate aquí. Impide que activen los ladrones de almas. Hay que ganar, hermano. Los ladrones de almas estarán listos a tiempo, Quan Chi. Sí. Las indicaciones de nuestra benefactora resultaron ser muy útiles. Si lo rompemos, detendremos su construcción. Muy bien. Esperando. ¿También te dijeron que esperaras la derrota? Solo puede terminar así. Fight. Ah.
Tu fracaso era inevitable. Eso no es para nada necesario. No podrás rechazar lo que puedo ofrecerte. A menos que te rindas, no me interesa. Quizás ahora quieras considerar mi oferta. ¿Cómo sabrías qué valoro yo? Somos unos desconocidos. Sé que quieres liberarte de la influencia de Liu Kang y que tu clan obtenga un poder inigualable. Te ofrezco los medios para hacerlo. Ignóralo, hermano. No promete más que corrupción. Gran maestro. Seguro te estás preguntando si deberías confiar en un hombre que no conoces. Pero el verdadero interrogante es si te conviene no hacerlo. Entre campesinos. Pero desde que naciste, siempre conspiraron contra ti aquellos que temen lo fuerte que podrías llegar a ser. Soy tu liberación, Shang Tsung. Únete a mí y pondré los reinos a tus pies. ¿Quién eres? Mi reino y tu clan tienen mucho en común. Ambos sentimos que Liu Kang nos oprime. Cuando el mundo exterior gobierne la Tierra, podrás reinventar a los Lin Kuei según lo que consideres adecuado. Bihan, no hagas caso. Tenemos que detenerlos, ¿no? Silencio, Kuai Liang. Pero, hermano, obedece a tu gran maestro. ¿Puedes ganar esta guerra? Los ladrones de almas son letales, pero no bastan. Piensas así porque no entiendes su verdadero propósito. Explícate. El emperador Jin construyó esta fortaleza durante uno de los periodos más turbulentos de la Tierra. Los enemigos lo asediaban por doquier. Y armó un gran ejército para proteger su imperio. Junto con otro que lo protegería en la otra vida. Este es el ejército del dragón del emperador Jin. Impresionante. ¿Pero esta lección de historia sirve de algo? Los grandes magos de la corte del emperador erigieron estas estatuas y las hechizaron.
Están animadas con fragmentos de almas. Cuando cobren vida, lucharán incansablemente, sin remordimiento ni piedad. Como nuestro aliado, estarás al mando de varios batallones. Pocas personas en la Tierra podrán oponerse a los Lin Kuei. ¿Cómo pudiste? Padre se estaría revolcando en la tumba si viera esto. Era un viejo senil. Ese accidente que tuvo nos favoreció. E hice bien en dejar que muriera. ¿Lo dejaste morir? ¡Dijiste que lo salvarías! Mentí. Porque no pudiste ni puedes afrontar la verdad. Padre había condenado a los Lin Kuei a la mediocridad. Ahora alcanzaremos la grandeza. ¿Con el parloteo o harás algo útil? Debemos neutralizar a este habitante de la Tierra. Ninguno de ustedes está a la altura de la tarea. Que Kuai Liang no escape. Entonces rechazaste la oferta de Shang Tsung. Y asumo que tu hermano no. El brujo lo tentó para que renunciara a su juramento. Puede ser muy persuasivo, ¿verdad? Rechazarlo es un grave error. Fight. Eres tuyo, habitante del mundo exterior. ¿Qué has hecho?
arderás en el infierno. Fight. La llama de un Lin Kuei no se apaga fácilmente. ¡Divídanse! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Bi-Han? Nos traicionó. Todos estamos en peligro. Dejó morir a padre. ¿Y renunció a la tierra? ¡Perdió la cordura! Las frustraciones de Bi-Han eran profundas, pero no imaginé que condujeran a tal locura. No podemos permitir que su corrupción se propague. Cueste lo que cueste, cooperaré. Gracias. Puede que no compartamos sangre, pero somos hermanos. ¿Acaso su juramento no significa nada? Su deber es obedecer mi voluntad. No si traiciona los principios de los Lin Kuei. ¡No vamos a sacrificarlos por tu ambición! ¡Mi lucha! Acaba con esto, hermano. Y acepta el futuro. No formaré parte de eso. Perviertes todo lo que significa ser un Lin Kuei. ¡Fight! A tu familia y a tu clan. Ya no eres mi gran maestro. ¿Qué estás haciendo? Cuando la verdad salga a la luz, ¿no serás gran maestro? Te olvidas de Cyrus y Sector. Su lealtad hacia Bi-Han es incondicional. Preferirían instigar su corrupción que seguirme. Debemos trazar un nuevo rumbo. Uno que honre el legado de nuestro padre y sirva a la tierra. Ayúdame. No podemos dejarlo aquí para ayudar a Shang Tsung. ¿Cómo lo lograste, brujo? Llegas justo cuando lo necesitaba, Geras. ¿Sabes algo?
Cuando analicé la primera reunión de Shang Tsung y su benefactora, descubrí algo importante. La esencia de su vida, los mismos cristales del tiempo que la componen, no son de esta línea temporal. ¿No de esta línea temporal? ¿Cómo pudo alguien de una línea temporal anterior entrar a esta? Eso es imposible. Si eso es imposible, entonces ¿qué pasó, Geras? Las únicas líneas temporales que existen son las que nos precedieron. Toda la evidencia señala la presencia de una segunda línea temporal que existe en paralelo a la nuestra. ¿Dos líneas temporales paralelas que avanzan de manera simultánea? Nunca ni en miles de millones de vidas vi algo así. Pero eso no hace que la otra línea temporal sea menos real. Sin duda, la benefactora de Shang Tsung proviene de ahí. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? ¿De dónde viene? Debemos responder estas preguntas. Y no podemos hacerlo mientras nos atacan. Iré a ver a Sindel para explicarle cómo se está manipulando la historia y convencerla de que se retire de la Tierra. Entonces tendrás que mencionarle tu pasado como guardián del tiempo. La situación no me deja alternativa. Geras, necesitaré que me ayudes a demostrar mis argumentos ante la emperatriz. Regresa a tu hogar, Lord Liu Kang. No permitiré que nadie pase. Debo ver a su majestad. Tiene que cesar el ataque contra la Tierra. Su decisión fue desacertada, pero ya no quiere mis consejos. Y dudo que esté interesada en los tuyos. Engañaron a la emperatriz. Shang Tsung y el general Shao fomentaron esta crisis a fin de quedarse con el trono. ¿El general Shao? Sabía que ocultaba otras intenciones. Pero unirse a Shang Tsung... Sabía que él no era de fiar. Si aún perteneciera a la Sungadi, no habría respirado el mismo aire que la emperatriz. Mis fuentes me contaron que llegó de la nada y de inmediato influenció a la emperatriz. Se ganó su confianza porque trató la enfermedad de la princesa Melina. Por desgracia, padece Tarkat. ¿Tarkat? La emperatriz debe estar fuera de sí. Si Shang Tsung encontró un tratamiento, no hay duda de por qué lo acogió. No le conté a nadie sobre esto. Confío en que tú, más que nadie, guardarás el secreto. Por supuesto. Si se hiciera público, sería el fin de la familia real. Li Mei, la emperatriz Sindel necesita nuestra ayuda. ¿Vienes conmigo? La muerte del emperador Yerod, junto con el dolor que le causó a Sindel, siempre me atormentó. Le fallé a la familia real una vez. No volveré a hacerlo. Ahora todo tiene sentido. Mis contactos dentro de la Sungadi habían dicho que los soldados del general han avanzado. Sin embargo, no puedo comprenderlo. ¿El general Shao cometiendo traición? Es el fruto de una semilla venenosa plantada por Shang Tsung. Se aprovechó de la vanidad del general y exacerbó sus prejuicios para convencerlo de que solo él podría salvar al mundo exterior. Podría ser imparable. Las Sungadi son pocas y mis oficiales no tienen preparación para la guerra. Debes saber que yo también ayudaré a defender a la emperatriz. Conductor, ¿qué sucede? Me vendría bien esa ayuda ahora. Lleva a Liu Kang al acceso al portal, Li Mei. No es bienvenido en el mundo exterior. No apoyaré al general, Reiko. Ni su plan para usurpar el trono. En ese caso, no vivirás para ver el nuevo régimen.
Soy el protector de la Tierra, Limei. El combate no me es ajeno. Entonces, vámonos. Debiste unirte a nosotros, no a los oficiales. Tus habilidades de Ungari hubieran sido útiles. Basta. Los cumplidos de un traidor no tienen valor. Fight. Tus cómplices serán juzgados, Reiko. Debemos irnos. Los refuerzos deben estar en camino. La noticia de su llegada te precede. Si quieres salir indemne de esta situación, ríndete. Déjanos pasar, Tania. La emperatriz y su familia están en peligro. Él nos informó de la conspiración de Shang Tsung y Shao en su contra. ¿El general? ¿Así de fácil te dejas engañar por mentiras? De nuevo demostraste ser incapaz de proteger la casa real. Fight. Lamento que me obligaras a esto. Sacerdotisas. Ustedes saben quién soy y cómo actué cuando era una de ustedes. Quizás ya no sea bienvenida, pero en mi corazón todavía soy de la Sungadi. Siempre honraré mis juramentos. Él vino a eliminar la amenaza contra la emperatriz. Si nos impiden continuar, perderá el trono. Pero si nos apoyan, salvaremos el imperio. ¿Por qué no me mataste? Porque no queremos lastimarte. Que estés con vida servirá de prueba ante la emperatriz. ¿Cómo te atreves, Limei? ¿No te bastó con permitir que asesinaran a Gerard? ¿Dejarías que Liu Kang destruyera al resto de mi familia? La muerte de tu esposo me destrozó. No solo perdí a mi emperador, sino a ti, mi mejor amiga. Quizás nunca me perdones. Pero no dejes que te cieguen el enojo y el dolor. Vinimos a ayudarte. No, hija. Tu enfermedad. Tu deslealtad me sorprende, Limei. ¿Cómo puedes unirte a la Tierra en nuestra contra? Lo que hago es por tu familia y el mundo exterior. Si te tomaras un momento, te darías cuenta. Fight. Debes pensar con claridad, princesa. No, Melina.
Te lo prohíbo. Debo hacerlo. Si no arriesgara mi vida por el trono, no sería digna de él. Recuerdo haberte enseñado eso, princesa. Apenas eras una niña. Ese es el pasado. Mucho ha cambiado. Mi lealtad hacia tu familia no. Confía en mí como solías hacerlo. Por favor, princesa, escúchame. No debemos pelear. Perdóname, princesa, pero no permitiré que te causes daño ni a los demás. ¡Fight! Todos somos víctimas del Tarkat. Bendito Argus. Gracias. Estoy en deuda contigo. No, Majestad. No puede haber deuda entre amigas. Me alegro de que estés a salvo y que nuestro conflicto terminara. Está en pausa, pero no terminó. Li Mei se ganó mi benevolencia. Queda por ver si tú también lo haces. Solo quiero la paz, Majestad. ¿Por eso les asignaste a tus secuaces misiones secretas en mi imperio? Demostraste ser el enemigo del que me advirtieron hace mucho tiempo. Entiendo tu ira, pero tenía motivos para pensar que Shang Tsung constituía una amenaza para ambos. No quería abrumarte con mis sospechas hasta confirmarlas. ¿Y ahora? Resultaron ser verdad. Shang Tsung, Quan Chi y el general conspiran para conquistar nuestros reinos. Es una acusación muy seria. ¿Y las pruebas? En el laboratorio de Shang Tsung. Si lo que ves allí no te convence, la Tierra se rendirá sin luchar. ¿Cómo pude haberlos juzgado tan mal? Que Shang Tsung se entregue a tal depravación y que el general Shao lo apruebe. No son los hombres que creía que eran. A pesar de todo mi esfuerzo, ninguno de los dos, ni Quan Chi, son quienes deberían ser. No son tu responsabilidad. Son del mundo exterior. Sin embargo, fui yo quien forjó sus destinos, junto con los del resto de los seres, en los albores de la historia. ¿Tú creaste los reinos? ¿Tienes la mente nublada, semidios? Ahora soy un simple semidios. Pero varios eones atrás era más poderoso que todos los dioses antiguos juntos. Era un titán y el guardián del tiempo. Este es Geras. Majestad, Altezas Reales. Geras es el guardián del reloj de arena. El reloj de arena es un objeto celestial que se encuentra más allá de los reinos y regula el tiempo y el destino. Cuando usé su poder,
Me tuve que encargar de moldear toda la existencia. Y lo hice cuando reinicié la historia. ¿Un reinicio? A esta línea temporal la precedieron miles de millones más. Aunque esta es la primera que diseñó Liu Kang. De las demás se encargó su predecesora, Krónika. Krónika estaba obsesionada con equilibrar el bien y el mal. Cuando la línea temporal se inclinaba mucho hacia uno de los extremos, la detenía y reiniciaba la historia. Manipulaba vidas y eventos con la esperanza de alcanzar su preciado balance. En líneas temporales anteriores, Krónika les dio a Shang Tsung y Quan Chi dominio de la magia más vil. Shao no era un general, sino un gobernante tiránico con sed de conquista. Tu, Sindel, era su cruel esposa, que haría cualquier cosa para mantener sus privilegios. Cuando le quité el reloj de arena a Krónika, juré que crearía algo mejor. En esta línea temporal, los brujos no tendrían poderes oscuros. Shao sería tu leal seguidor. Y tú gobernarías el mundo exterior con firmeza. Pero serías justa. Pero alguien interfirió en el diseño de Liu Kang. Shao, Shang Tsung, Quan Chi. Una entidad desconocida los preparó para convertirse en los villanos que fueron en líneas temporales anteriores. ¿Por dónde empezar? ¿Debo arrodillarme ante mi creador? ¿Esperas que te adore? No, majestad. Mi rol anterior fue una imposición de las circunstancias. No soy ninguna divinidad. Tenías poder sobre toda la creación, pero renunciaste a él. Porque vi cómo enloqueció a Krónika. Sabía que si lo conservaba, mi destino sería muy parecido. Tú, ¿cómo osas conspirar contra el mundo exterior? No contra el mundo exterior, sino contra tu gobierno descarriado. Tu deferencia hacia él nos convierte a todos en vasallos. ¿Entonces apruebas estos horrores indescriptibles? ¿Y me mientes sobre las amenazas que enfrentamos? Gracias a ti tengo sangre de la tierra en mis manos. Sangre derramada, sin causa ni provocación. ¡No te muevas! Emperatriz, ¿y los demás? ¡Atrás! ¿Qué es eso? El amuleto de Shinnok. Un arma de un terrible poder. No debería existir. Su creador no tiene poder según el diseño de Liu Kang. Más pruebas de interferencias externas. ¡Basta de parloteo! ¡Se arrodillarán ante el nuevo emperador del mundo exterior! Suelta el amuleto. No podrás controlar tanto mal. ¿Crees que lucharía si no hubiera practicado con mis armas? ¡Estoy más que preparado! Entonces el general Shao unió a los enemigos del mundo exterior contra mí. Debe ser un estúpido para aliarse con ustedes, demonios chupasangre. Fight. Es mejor que las monstruosidades de Shang Tsung. Anya y tus hijas no están muertas, sino atrapadas en el amuleto. Aún podemos salvarlas. A la traición de Shao. Debes saber que te costará la vida. Le debo la mía y más. Tal sacrificio a su servicio será un honor. Fight. ¡Ah!
traición es la que más duele, Rein. Eras como un hijo para mí. Te superé, Emperatriz. Shang Tsung me dijo que apenas había liberado una pizca de mi poder. Y que para liberarlo debería despojarme de tus límites. Fight. Estás muerto para siempre. ¡Tu reinado terminó, Sindel! Recuerdo lo débil y enfermizo que eras de niño. Y cómo tu padre luchó para ayudarte a lidiar con tus debilidades. Y ahora se lo agradeces escupiendo sobre sus ideales. Tu revuelta destroza todos los valores que él honraba. ¡Fight! Quedas relevado, general. El amuleto, majestad. Lamento interrumpir, pero debemos actuar con rapidez para salvar la Tierra. ¿Esa es la orden de mi creador? No, majestad. Es la petición de un amigo. Estamos listos. ¿Y los ladrones de almas? Que siga todo así. Estoy seguro de que las almas recogidas servirán de algo. ¿Bajarán las armas si se les ordena? No. Son los lugartenientes más leales al general. Si queremos desactivar los ladrones de almas, tenemos que neutralizarlos. Sí, deberíamos dividirnos. De mí, princesa. No. Pelearemos juntas. ¡Ah!
sucede? Las costillas. Creo que me las fracturé. Ayúdame. No, Tania, no te levantes. Esta vez, yo te protegeré a ti. Somos Airbag. Es inútil resistirse. Un paso más y sentirás el filo de mis cuchillas. Nosotros somos muchos. Tú eres una. Sus almas serán parte de nuestra colección. ¡Fight! No tendrás ni una parte de mí, Ermac. Increíble, Melina. Pudiste haber sido un Gadi en otra vida. Prefiero esta, querida Tania. Debemos irnos. ¡Deprisa! Melina, espera. ¿Padre? ¿Padre? ¿De verdad eres tú? Sí, Melina. Este cuerpo se creó a partir de las almas del bosque viviente. La mía era una de ellas. Tu ataque deshizo el hechizo que nos ataba. Y ahora tengo el control. ¡Padre! Eres un Gadi, pero no Limei. La reemplacé después de su muerte, su majestad. Prefirió dejar la orden que aceptar el castigo. ¿Castigo? No fue su culpa. No hablaremos de esto ahora, padre. Debemos irnos. Saludos, Gerrod. Lukang, amigo. Nos volvemos a encontrar. Qué bueno tenerte de vuelta. Volvemos a encontrarnos en circunstancias complicadas. Y prevaleceremos una vez más. Como siempre, Sindel. Estoy a tus órdenes. ¿Cómo no se enteraron de que los ladrones de almas están desactivados? Estamos en lo más profundo. Desde aquí no podrían saberlo. Miren cómo conspiran. Es una historia que no debe repetirse. Debemos tomar la corona. Sin ella, no levantará a más guerreros. Nuestra probabilidad de éxito mejorará si los rodeamos. Los distraeré mientras el resto de ustedes se pone en posición. Déjamelo a mí, madre. ¿Princesa Melina? Traigo noticias del mundo exterior. Destituyeron a Sindel. Ahora gobierna el general Shao. Y aún así sigues libre. Para lograr su cometido, el general necesitaba ayuda interna. Y yo se la brindé. ¿La heredera del trono renuncia por voluntad propia? Nunca quise cargar con eso. El reino está mejor en manos del general... del emperador Shao. Un punto de vista más maduro. El mundo exterior se beneficia de tu sabiduría. Sí, Shang Tsung. Así es.
Pero no como podrías esperar. Una táctica audaz, princesa. Una demostración de astucia impresionante. ¿Quién iba a saber que era tan competente? ¿Ustedes también dudan de mí? Entonces los consideraré muertos. ¡Fight! Abandonar al mundo exterior tendrá consecuencias. Gracias a la princesa, esta pelea terminó. La lucha quizás, pero no la guerra. Es cierto. Hasta que tu benefactora no esté presa, la amenaza contra los reinos seguirá latente. ¿Quién es ella, brujo? Hablando de Roma, Liu Kang, te presento a Damashii. ¿Damashii? Eres víctima de un engaño, brujo. No eres Damashii, eres yo. O mejor dicho, tú eres yo. Una imitación mediocre, por así decirlo. Hecha menos por la intromisión de Liu Kang. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es? Shang Tsung es a quien enfrenté por el reloj de arena. Lo creí muerto. Como yo a ti, Liu Kang. Resulta que nuestra batalla liberó unas energías mastodónticas que desgarraron el tejido del tiempo. La batalla tuvo dos desenlaces. En una, la victoria fue mía. En la otra, fue tuya. Tardé eones en descubrirlo. Pero apenas lo hice, supe qué camino tomar. Adopté esta forma y me infiltré en tu línea temporal. Potencié a estos miserables. Les di un gran poder. Juntos, sembraron discordia entre los reinos y armaron el ejército del dragón para mí. Les hice creer que me estaban ayudando a conquistar la tierra y el mundo exterior. Pero mi intención es exterminar toda forma de vida en esta línea temporal y que la mía la absorba. Nos prometiste reinos, ¿y ahora dejas que nos masacren? Eran mis peones, no mis socios. Cumplieron con su propósito, ahora serán sacrificados. Te servimos con lealtad. Te fabricamos la corona del dragón. ¿Esto? ¡Es un juguete! No la necesito para controlar al ejército del dragón. Solo para controlar las almas. Adiós, Liu Kang. Tú y tu línea temporal quedarán en el olvido. Parece que nuestros intereses se alinean. Por ahora. No confío en ninguno de ustedes. Los liquidaré al primer atisbo de traición. Melina, ¿qué sucede? El suero pierde efecto.
Debo mantener el control. ¿Atacas a mi familia? ¡Vas a sufrir! Resistirte no te servirá de nada. Esta línea temporal quedará destruida. Fight. Es admirable. No nos rendiremos hasta que exhalemos el último aliento y deje de correr sangre por nuestras venas. Sentimientos nobles que al final poco importan. Ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. Perder a su madre. Si mi madre muere, no será la única sin él con ese destino. Fight. Decirte. No todavía. Llegó mi hora, cariño. Al menos compartimos unos momentos más. Los atesoraré. Madre. Ahora eres la emperatriz. Gobierna bien. De acuerdo, madre. Padre y Kitana me ayudarán. Padre, ¿qué hiciste? El alma de tu madre está conmigo. Reside dentro de mí y está a salvo. ¡Deprisa, todos! ¡Debemos retirarnos!
Para transportar un ejército tan numeroso entre los reinos necesitará un portal, ¿no? Más de uno. Necesitará un nexo entre las entradas. Tiene que estar cerca. Lo seguiremos. Nos conducirán hasta allí. Muy bien. Pero no podemos atacar hasta que lleguen Raiden y Kun Lao. Es imperdonable que los Lin Kuei no nos ayuden. Li Han los corrompió por completo. Cuando esta crisis termine, nos ocuparemos de él. Esta es apenas la primera batalla de una larga guerra. El titán Shang Tsung preparó toda su línea temporal para esto. No podemos igualar su fuerza. Mi contraparte dijo que su batalla desgarró el tejido del tiempo y creó dos líneas temporales. Pero ¿cómo podríamos dar por hecho que son las únicas? Si hay dos líneas temporales, ¿no podría haber más? ¿A qué se debe el experimento mental, brujo? Dijiste que nos faltaba fuerza. Quizás la obtengamos en otras líneas temporales. ¿Cómo haríamos eso? Juntemos aliados de distintas líneas temporales. Más titanes para constituir una fuerza imponente. Si es que existen, no tenemos pruebas de ello. Libremos la batalla que tenemos delante. No podemos pretender sobrevivir basándonos en conjeturas. Si Liu Kang tiene razón, nos espera una batalla que ya está perdida. Podría ser la única esperanza. Geras, ¿qué opinas? Es posible. Pero como solo soy el protector del reloj de arena, tal búsqueda me es imposible. Solo puede realizarla el guardián del tiempo. Y yo ya no poseo ese poder. Quizá tú puedas recuperarlo. ¿Qué? ¿De qué hablas? Cuando cediste el control del reloj de arena, me preocupó que algún día lo necesitarás. Así que en lugar de dejar que tu poder se disipara, lo preservé hasta el día de hoy. Sigue almacenado y a salvo. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque el proceso de restaurar tu poder probablemente es irreversible. Devolverte la vida que tienes como protector de la Tierra, aquella que tanto adoras, puede ser imposible. Y no querías que me tentara hacer semejante sacrificio, a menos que fuese absolutamente necesario. Correcto. Gracias, Geras. Nos salvaste con tu sabiduría. Ahora, ¿dónde guardaste mi poder? Debemos recuperarlo. Está en el Templo de Fuego, en el interior del jaguar de jade que te regaló el Gran Kung Lao. ¿Sí, Geras? Liu Kang es más resistente de lo que esperaba. Se escapó de la fortaleza junto a sus camaradas. Olvídate de los demás y encuentra a Liu Kang. Solo él podría amenazar mis planes. No podrías haber elegido un mejor recipiente para almacenar mi poder, Geras. Siempre atesoré el regalo del Gran Kung Lao. Me recuerda su carácter meticuloso y la generosidad de su corazón. Una vez que recuperemos el jaguar, iremos por el reloj de arena y te pasaremos a ti el poder temporal almacenado. Ahora me doy cuenta de que todo este tiempo tuviste acceso irrestricto al poder almacenado en su interior. Podrías haberlo tomado y convertirte en guardián del tiempo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque creo en tu visión para esta nueva era. Me satisface ser su guardián. Gracias, Geras. ¿Y esto que propones, seguro que restaurará mi poder? Tan seguro como puedo estar de algo que no ha sido probado en absoluto. Pero aunque salga todo bien, nadie puede asegurar que encontrarás otras líneas temporales o aliados. Quizá no existan. Ojalá no sea una pérdida de tiempo. Odio dejar atrás a los demás. Tus campeones usarán su fuerza para enfrentar al ejército del dragón. Seguro será la madre de todas las batallas. Que los dioses antiguos los protejan.
Mi ex estaba equivocadísima. Los 30.000 que pagué por esto ahora parecen una ganga. Esta magia es increíble. No es magia, hermosura. Es tecnología. Sea como sea, el próximo paso está claro. Debemos destruir las entradas y al ejército del dragón. Scorpion, ¿tienes un plan? Debemos dividir nuestras fuerzas. Shang Tsung, Quan Chi y tú usarán su magia para atacar los portales. Mientras tanto, Kenshi y Gerrod aplastarán al ejército del dragón. Los demás atacaremos a nuestros dobles oscuros. Esperemos que los guerreros del dragón queden en el caos y los derrotamos. Una estrategia muy astuta. En verdad, yo no podría haberlo hecho mejor. Basta de adulaciones sin sentido. Nuestra confianza se gana con acciones, no con palabras. Es hora. Nuestro veneno se esparcirá. Será el final de todo lo conocido. El apocalipsis. Suerte. La batalla continúa, Shang Tsung. Quan Chi, conmigo. A mí no me hace gracia que nos hayan traicionado. Es una ira que comparto. Puedo sugerir que aprovechemos nuestra ira para usarla en contra de los secuaces de mi otro yo. Fight. Este par ya no nos traerá problemas. Hay más que requiere nuestra atención. Nada, brujos. Es cosa mía. O Raiden se está volviendo insufrible. No te equivocas. Pero ese es un problema para mañana. Primero resolvamos el problema de hoy. Fight. Problema resuelto. Dos de cinco. Es un avance. Y ahora continuemos. ¡Ah!
fuerza vital brinda energía a los portales. Si lo matamos, se cerrarán para siempre. Estos secuaces entrometidos comienzan a ser molestos. Acabemos con ellos. Fight. Adiós al fuego y el hielo. ¿Estás herido? ¡Nunca estuve mejor! ¡Idiotas! Su hechizo solo funcionó porque me tomaron por sorpresa. No volverá a ocurrir. ¡Fight! Su alma nos pertenece. Atrapaste. Los demás reinos de esta línea temporal están a salvo. Raiden, nunca olvides que arriesgamos nuestras vidas para brindar este servicio. Algo que no habría sido necesario si no hubieras conspirado con el otro Shang Tsung. Lucharán hasta que nadie quede en pie. Vamos, tenemos que ayudar a los demás. Todo listo. Ojalá encontremos otras líneas temporales y más titanes. ¿Geras? ¿Liu Kang? Tranquila, Kitana. Estás entre amigos. ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Muy lejos de casa. En otra línea temporal, para ser exactos. ¿Qué? ¿Eres también? ¿Un guardián del tiempo? Sí. ¿Ambos? ¿Cómo es posible? La batalla por el reloj de arena de Crónica desgarró el tejido del tiempo. Donde antes había una línea temporal, ahora hay muchas. Cada nueva línea temporal plantea un resultado diferente de la batalla. En la mía, me convertí en el guardián del tiempo. En la tuya, fuiste tú. En otras, podrían ser Jade, Sindel, incluso Kano. Las posibilidades son infinitas. Si muchas líneas temporales se desprendieron de una, y ambos éramos parte de ella, entonces tú eres mi Liu Kang.
El mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el Coliseo. Quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Khan del mundo exterior. ¿Por qué el destino parece conspirar siempre para privarnos de los placeres simples de la vida? No lo sé. Quizás en una de las muchas líneas temporales. Los disfrutemos. Me gustaría pensar que me trajiste aquí por ellos. Pero te conozco lo suficiente para saber que no es así. ¿Qué deber nos llama? Te lo diré. Pero primero, debemos reunir a más de nuestros viejos amigos. ¿Shang Tsung, un titán? ¿Con el poder del reloj de arena bajo su control? Sí, Kun Lao. Es una amenaza para las líneas temporales. Todavía no conoce más que la suya y la de Liu Kang. Por ahora, es solo cuestión de tiempo. Tenía la esperanza de que al vencer a Crónica, este ciclo interminable de combate acabaría. Por desgracia, comienza de nuevo. No tenemos elección. Debemos detener a Shang Tsung. Contamos con los millones de mi sociedad del Loto Blanco si es necesario. Gracias, amigos. Está aquí. Liu Kang, conseguiste aliados, titanes por lo que veo. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Claro, estas dos líneas temporales no son las únicas. Regresa a la tuya, Shang Tsung. Tu intento de fusionar líneas temporales falló. Sí, tus camaradas demostraron mucho ingenio. Entonces me conformo con destruir tu línea temporal. Saber que hay más por conquistar hace más simple esa decisión. En cuanto destruya tu reloj de arena, tu línea temporal dejará de existir. Será todo un placer acabar contigo por última vez. Luchas tal y como lo recuerdo. Sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Tú también. Esperemos que nuestra ventaja sea decisiva. Fight. ¿Cuánto extrañaba luchar junto a Kitana? La carne de sus huesos. ¿Las Tanies son malvadas en todas las líneas temporales? La mía es igual. Deberías conocer a la mía. Es mucho mejor. Me gustaría, si sobrevivimos a esta batalla. Fight. ¿Eres lo mejor que Shang Tsung puede hacer? Ha comenzado. Liu Kang. Tenemos que detenerlos. Si el reloj de arena se vacía, esta línea temporal quedará destruida.
Recupérate pronto, amigo. El resultado de esta batalla será la aniquilación de tu línea temporal. Tus momentos finales serán de dolor y agonía. Tus alardes no me intimidan. Vencí a gemelos mucho más malignos que tú. Fight. Regresen a su línea temporal, hermanos. Tenemos poco tiempo. El reloj de arena está fallando. Entonces terminemos esto. Sean buenas chicas y quítenles la vida, ¿de acuerdo? Como ordenes, Shang Tsung. Kitana y yo nos encargaremos. Tú salva el reloj de arena. Sí, Liu Kang. No lo puedes salvar. No sé cuál es peor. Ambas son reflejos resquebrajados de mí. Son abominaciones. No sobrevivirán a este enfrentamiento. Fight. Shang Tsung esté acabado. Ustedes también lo estarán. Liu Kang. Gracias a todos por su ayuda. Ganamos juntos la batalla. Shang Tsung se fue, pero aún no se da por vencido. Regresará y retomará su campaña. No solo contra esta línea temporal, sino contra todas. Nuestra elección está clara. Tenemos que enfrentarnos a él y contrarrestar cualquier poder que tenga para declararnos la guerra. De acuerdo. Pero Shang Tsung seguro ya está reuniendo a sus aliados, como yo hice con ustedes. Debemos armar un gran ejército de todas las líneas temporales para frustrar sus planes.
correr ni dónde esconderte. Shang Tsung. Nos aliamos a fin de extirpar tu maldad de todas las líneas temporales. La amenaza que supones llegará a su fin hoy. Liu Kang, ¿estás muy seguro de que ganarás la batalla? No podría acabar de otra manera. Porque el arco de la historia se inclina hacia la justicia en todas las líneas temporales. ¿Ah, sí? En esta línea de tiempo, se inclina hacia mí. Liu Kang, observa el infierno que desato sobre ti. Derrotaré por la tierra. Fight. Que los dioses antiguos me protejan. Dioses antiguos te destripen. Ugh!
Gracias, Kitana. De nada. Apresúrate. No hay tiempo. ¡Te hartaste! ¡Vas a morir pronto! ¡Fight! No resistirás mis relámpagos. Fight. Ayúdame, Quan Chi. Apresúrate, Raiden. Ya casi estás. Llegó la tormenta. Muy poco, Raiden. ¡Sígueme! Tus defensas fallaron, Shang Tsung. Se acabó. No lo creo. Date cuenta, brujo, que tú mismo te lo buscaste. La avaricia y el egoísmo te llevaron otra vez a la perdición. No tenemos otra opción más que exterminarte. Eres tú quien desaparecerá. Tú y tus seguidores. Y cuando hayan muerto, todas las líneas temporales serán mías. Come on.
Tu situación no es favorable. Si quieres sobrevivir, debes someterte. Sí. Te debes preguntar lo siguiente. Si Liu Kang no pudo acabar con nosotros, ¿cómo podrías hacerlo tú? Fight. Y me llamaron el elegido. Es un honor, Liu Kang. ¿Puedo acabar con esto? Has hecho más que suficiente. Permíteme acabar con esto. Espero que sea la última vez que te veamos. ¿Qué está pasando? La línea temporal, sin Shang Tsung para mantenerla unida, se desmorona. Debes volver a tu línea temporal antes de que esta desaparezca. Gracias por tu ayuda, Raiden. Ojalá algún día nos volvamos a ver. Se los aseguro. Las locaciones que encontramos aquí valen oro. Miren eso. Esas montañas con los colores del arco iris no evocan al mundo exterior. No puedo creer que vayas a contar la historia sobre cómo derrotamos a Shang Tsung. Bueno, la producción cree que es ficción, no un hecho. Pero no me importa, siempre que cubran el presupuesto. Y supongo que tú serás la estrella. No, estoy detrás de la cámara, como escritor y director. Es hora de que alguien más joven y atractivo sea el protagonista. Escribí papeles para todos ustedes, por si gustan. ¿Nosotros? ¿En la pantalla? Son presentaciones breves. Pero como se suele decir, no hay papeles menores. Gracias, Johnny. Pero tenemos que rechazarlo. ¡Pero Raiden! Los nuevos aprendices llegarán mañana. Debemos regresar a Wuxi para comenzar su instrucción. Por supuesto, tienes razón. ¿Y tú qué dices, Takahashi? Quiero un espadachín ciego. Y ningún actor hará lo que tú haces. Me encantaría, pero mis esfuerzos por revivir a los Taira empiezan a dar resultado. No puedo parar ahora. No soy tan tonto como para pedírtelo. Casi nunca estás libre. En efecto, Johnny Cage. Por eso debo marcharme ahora. ¿Hacia el mundo exterior? ¿Para aconsejar a la emperatriz? Gracias a su padre y su hermana, Melina está bien aconsejada. Y con los brujos y el general en prisión, se redujeron las amenazas. ¿Hay algún problema? Solo estoy reforzando nuestras defensas. Como saben, Bi Han y los Lin Kuei dejaron de ser guardianes de la tierra. Su hermano, Kuai Liang, aceptó crear un clan nuevo, los Shirai Ryu, para ocupar su lugar. Debo ayudarlos en su iniciativa. ¿Hay algo que podamos hacer? Aún no, pero los convocaré cuando llegue el momento. Señora Bo, de nuevo nos preparó una comida excelente. Es muy amable de tu parte. Que disfruten el resto de la noche. Y gracias a todos. Como campeones de la tierra estuvieron a la altura. No, Liu Kang. Gracias a ti. Nuestras vidas tomaron un nuevo rumbo desde que nos unimos a ti. Me alegro. Muy bien, señores. Si ya terminaron, solo les queda una cosa por hacer. ¿Quién de ustedes recibe las malas noticias? Yo no. Todavía debo 3 millones por cento. Es muy grande tu billetera, Takahashi. Lo suficiente.
Pero parece que les toca a nuestros anfitriones. Ellos no. ¿Creen que tenemos dinero? Los Shaolin llevamos una vida moderna. No te preocupes, granjerito. Esto va por bien. Además, mi representante me dijo que podía declarar esto como un gasto. Los reinos están en buenas manos. Aferrándose a la vida. Incluso ahora sigue resistiendo. Todos los que lucharon hoy lo hicieron con ferocidad. Si no hubiera estado ahí para verlo, habría pensado que era imposible. Guerreros de distintas líneas temporales, enfrentándose en combate. La sangre, la muerte, el caos. Sí, Lord Havik. Es desafortunado que todo haya terminado tan rápido. La próxima vez no será así.